mentes tuorum visita, impere superna gratia, quae tu creasti pectora. Qui diceris paracritus, altissimi donum Dei, conspiribus ignis caritas, et spiritualis unctio. Per te sciamus da Patrem, noscamus atque filium, te utriusque spiritum, redamus omni tempore. Amen. Señores claustrales, sentaos y descubríos. Se abre la sesión. Se concede la palabra al secretario general para que proceda a la lectura del acta de nombramiento de don David Slomo Rosen y don Francisco José Gómez de Argüello como doctores honoris causa por la Universidad Francisco de Vitoria. Con la venia del señor rector, el Comité de Dirección de la Universidad Francisco de Vitoria, en su reunión ordinaria celebrada el día 20 de abril de 2021, aprobó por unanimidad de sus miembros la propuesta de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, grado en Humanidades, sobre la investidura de don David Slomo Rosen y don Francisco José Gómez de Argüello Birch como doctores honoris causa por la Universidad Francisco de Vitoria. El patronato de la Fundación Universidad Francisco de Vitoria ratificó con fecha 21 de abril esta propuesta. La Universidad Francisco de Vitoria refrenda y hace suya la propuesta, consciente de que estudiar y vivir a la luz de las raíces judeocristianas de la cultura occidental representa un bien necesario para la mejor convivencia en nuestra sociedad. Tanto Kiko Argüello como David Rosen han destacado a lo largo de toda su vida por su contribución al diálogo y al acercamiento serio, respetuoso y franco entre los pueblos católico y judío. Por todo ello, se ha decidido investir a don David Slomo Rosen y a don Francisco José Gómez de Argüello Birch Kiko Argüello, doctores honoris causa en ceremonia pública y solemne el día 25 de octubre de 2021. Actuarán como padrinos de esta investidura el doctor don Florentino Portero Rodríguez, director del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria, y el doctor don Ángel Barahona Plaza, profesor titular de la Universidad Francisco de Vitoria. Se concede la palabra al profesor doctor don Florentino Portero Rodríguez, director del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria, para presentar a don David Slomo Rosen. Con la venia, excelentísimo y magnífico señor rector, autoridades académicas, autoridades eclesiásticas, autoridades de la comunidad judías, distinguido público, amigos todos. A diferencia de mi colega profesor Ángel Barahona, que hablará poco más tarde, quien les habla carece de formación teológica. Soy un sencillo profesor de historia que desde esta perspectiva se dirige a ustedes para hablarles del rabino David Slomo Rosen, a quien esta universidad ha decidido reconocer con un doctorado honoris causa. Somos hijos de nuestro tiempo, de unas circunstancias que no hemos elegido, pero que condicionan y condicionarán nuestras vidas. De nosotros depende
entender esas circunstancias y aprovecharlas de la mejor manera posible. El tiempo del rabino Rosen, en lo que a las relaciones entre judaísmo y catolicismo se refieren, se ha caracterizado por, en primer lugar, el avance de los estudios bíblicos en todas sus facetas, avance que nos ha permitido entender mejor la íntima relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre judaísmo y cristianismo. Segundo, la Shoah, un hecho histórico de extraordinaria dimensión que obliga a preguntarse cómo fue posible que en un Estado de mayoría cristiana se llevara a cabo un programa de sistemática aniquilación de una minoría. Era imposible rechazar la reflexión en profundidad sobre lo ocurrido, así como la relación entre cristianos y judíos antes, durante y después. Tres, el auge del laicismo, del rechazo a la trascendencia, que implicaba la deslegitimación de una concepción del hombre de inequívoca raigambre judío-cristiana. Proceso que se aceleró con la crisis de la modernidad y que fuerza a judíos y cristianos a unir fuerzas en la defensa de los valores y principios tradicionales. Tras 20 siglos de profundo desencuentro, se daban las circunstancias para tender puentes, pasando paulatinamente de la reconciliación a la fraternidad, desde un profundo y sincero respeto a las creencias de cada cual. Hacía falta valor, inteligencia, conocimiento y prudencia para desbrozar el camino, superando prejuicios, aclarando hechos del pasado, asumiendo responsabilidades. Ha sido, está siendo, una obra colectiva en la que destacan algunos nombres, entre ellos el del rabino David Shlomo Rosen, a quien hoy y aquí homenajeamos con toda justicia. Si las circunstancias antes citadas nos ayudan a enmarcar este proceso, su punto de arranque fue indiscutiblemente la declaración conciliar Nostra Aetate. A partir de ese momento se pudo iniciar un diálogo intenso y sincero, para nada fácil, en el que hubo que hacer frente a hechos y argumentos que estaban en la base de un desencuentro mantenido durante 20 siglos. En muchos casos, esos argumentos no formaban parte de la doctrina oficial de la Iglesia Católica, pero estaban presentes en su cultura y para muchos creyentes resultaban verdades indiscutibles. Al fin y al cabo, nunca habían sido explícitamente negados. Un desencuentro cuyas consecuencias fueron mucho más allá del ámbito teológico, provocando el sufrimiento de muchas personas. Hoy, católicos y judíos reconocemos con nítida claridad la irrevocable alianza del Creador con el pueblo de Israel, así como la vigencia de la Biblia hebrea y de la ley. Y rechazamos la doctrina del Berus Israel o doctrina de la sustitución. Entre comillas, que los judíos son partícipes de la salvación de Dios es teológicamente incuestionable. Pero ¿cómo puede ser esto posible sin confesar a Cristo explícitamente? Es y seguirá siendo un misterio divino insondable. Expresión, texto tomado de la publicación Los dones y la llamada de Dios son irrevocables, de la Pontificia Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo, publicado en diciembre del año 15. Una de las ideas que más daño ha hecho
a la relación entre judíos y católicos es la afirmación repetida durante siglos de la responsabilidad colectiva del pueblo judío en la muerte de Jesús de Nazaret. Una acusación que ha estado en la base tanto de la citada doctrina del Verus Israel como del antisemitismo. Una idea radicalmente rechazada por el entonces cardenal Joseph Ratzinger y hoy felizmente superada. Frente a la idea de dos religiones enfrentadas, hoy reivindicamos su íntimo vínculo, pues compartimos la fe en el mismo Creador y en el Antiguo Testamento. En palabras del Papa Ratzinger, el cristianismo solo existe propiamente porque tras la destrucción del templo y haciendo referencia a la vida y a la muerte de Jesús de Nazaret, se formó en torno a Jesús una comunidad que estaba convencida de que la Biblia hebrea en su totalidad trataba de Jesús y debía ser explicada haciendo referencia a él. Sin embargo, continúa el Papa Ratzinger, esta convicción no fue compartida por la mayoría del pueblo judío. El viejo olivo nos nutre a todos, manteniéndonos unidos en la diversidad, pero en una relación íntimamente fraterna. Para cualquiera de nuestros estudiantes, todo esto resulta normal, diríamos que es aburridamente obvio, tanto que les puede parecer innecesario hablar de estos temas. Judíos y cristianos conviven en el campus en estrecha relación. Sin embargo, los que dejamos atrás el Ecuador de nuestras vidas, recordamos otro tiempo en que esto no era normal. De ahí que agradezcamos de corazón a todos aquellos que han trabajado para lograr la ansiada reconciliación y muy especialmente al rabino David Shlomo Rosen por el trabajo que han realizado, la inteligencia que han demostrado y el valor de asumir una empresa en la que no todos creían. Si miramos atrás, el camino recorrido resulta sencillamente asombroso. La historia no es negociable, pero hoy los puentes están establecidos y el diálogo fraterno sigue su curso. Tanto es así que cuando miramos hacia adelante, los retos compartidos ya son muy otros. Por una parte, como no, profundizar juntos en el conocimiento de la Sagrada Escritura y en el sentido inevitablemente dinámico de la alianza, o, si se prefiere, de las alianzas. Por otro, cómo asumir nuestra responsabilidad de guiar a una sociedad que da la espalda a la trascendencia, que se muestra incapaz de profundizar en la naturaleza de la dignidad humana, que se entrega a un estéril relativismo, precisamente cuando la aplicación de los avances científicos entran en la vida cotidiana y más necesaria es una visión profunda y enraizada en nuestra común tradición. Estamos ante una nueva etapa. No podemos limitarnos a glosar cómo las heridas se han restañado y cómo hemos reconstruido una relación fraternal. Lo que ahora se espera de nosotros es estar a la altura de los tiempos. Y eso pasa por juntos orientar al mundo en tiempos de evidente confusión, por la senda de la enseñanza recibida en la defensa de la dignidad humana y del respeto mutuo. Bien está celebrar el trabajo realizado, eso estamos haciendo hoy, pero siempre que tengamos presente que es solo una etapa en un camino que concluirá en el final de los tiempos. Dejemos la historia a los historiadores y pongámonos manos a la obra
en la ingente labor que se nos ha encomendado. Gracias, Rabino Rosen, por el extraordinario esfuerzo realizado para acercar a judíos y católicos, superando, que no olvidando, una historia de dolor. Pero gracias también, Rabino, por tu esfuerzo en que esta relación nos permita actuar juntos en estos tiempos recios para ser fieles a la voluntad del Creador. Muchas gracias. Se va a proceder a la solemne investidura como doctor honoris causa de don David Shlomo Rosen. Por el claustro de la Universidad Francisco de Vitoria, a propuesta del grado en Humanidades y en testimonio del reconocimiento de vuestros méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título. Por cuanto habéis acreditado vuestro saber y doctrina en uso de la autoridad que me ha sido conferida, os declaro investido de la dignidad doctoral. Os impongo como símbolo el birrete laureado, antiguo y venerado distintivo del magisterio. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el libro de la ciencia que os cumple enseñar, difundir y adelantar y que sea para vos significación y aviso de que por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir acatamiento y veneración a la doctrina de vuestros maestros y predecesores. Recibid el anillo que la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y de sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Recibid los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos. Recibid finalmente la medalla de vuestro grado, que en adelante podréis llevar siempre sobre vuestro corazón. Os incorporo al claustro de doctores de la Universidad Francisco de Vitoria con todos los honores y privilegios de sus miembros. Recibid el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Gracias. Felicidades. Enhorabuena. Muchas gracias. Se concede la palabra a don David Shlomo Rosen para que pronuncie su discurso de ingreso en este claustro.
Most distinguished academic authorities of this illustrious university and others gathered here, most distinguished religious leaders, dignitaries, heads of communities, ladies and gentlemen. The great honor being vouchsafed to me this evening by this illustrious university is further enhanced by my being associated with the remarkable Kiko Agueo. Allow me to say that few persons are gifted with so many talents as he has been blessed by the Creator. It has been my privilege to have spoken at a number of renditions of his magnificent opus, The Suffering of the Innocents, which I believe to be one of the most remarkable pieces of music of our times. His artistic talents are manifest in the exquisite Domus Galilei Center, and all of this pales in comparison to the inspiring movement he created together with the late Carmen Hernandez. Of particular note for me and for so many who treasure the relationship between Christians and Jews has been the emphasis on reconciliation with the Jewish people, which he has led, and this, of course, is what gives our joint appearance here this evening such special significance in light of the profound remarks that we have just heard. The transformation in Catholic attitudes and teaching towards Jews and Judaism that has taken place over the course of the last half century is without historic parallel. A people commonly presented for almost two millennia as collectively guilty for the charge of deicide, as cursed and rejected by heaven, condemned to wander until the fulfillment of history, is now referred to by popes, in language formulated by St. John Paul II, as the dearly beloved elder brother of the Church, of the original divine covenant, never broken and never to be broken. The revolution ushered in by Pope St. John XXIII with the Second Vatican Council and the promulgation of the document Nostra Aetate in 1965, we have heard made reference to. While it reflected a growing desire within the Church to recapture its authentic historical and theological roots, there is no question that the impact of the Shoah was seminal. Moreover, a developing spirit of self-criticism brought a profound desire to purify the Church of its negative historical baggage, especially the tragic history of Christian anti-Semitism. As understandably erratic and generally cautious, Jewish response has increased over the years. And today, even if Jewish-Christian relations are not something that engages a large segment of Jewry on a daily basis, its importance is widely appreciated. Almost all of the notable players of the first generation of this new era of reconciliation are no longer with us. And those of us who have continued their work, standing on their shoulders, have been able to do so thanks to their pioneering strides. It has been my blessed good fortune to have been part of this process now for almost four decades. While my journey into the field of interfaith relations began in South Africa as a very young rabbi out of a commitment to social justice, it was as Chief Rabbi of Ireland that I became involved in this field nationally and internationally, interacting with global institutions, in particular with the Catholic Church. Returning to Israel in 1985 to an educational position, I nevertheless also immersed myself in voluntary interreligious activity and subsequently was invited by American Jewish organizations to represent them professionally in this field. This led to my involvement in the International Jewish Council for Interreligious Consultations, of which I later became chairman, which had been established in the mid-70s as the official international Jewish partner of the Holy See's Commission for Religious Relations with the Jewish People. When, in the wake of the first Gulf War and the Madrid Peace Conference, a bilateral commission of the Holy See and the State of Israel was established to negotiate the relevant issues that would lead to full normalization of relations between the two, I was honored to be asked to be part of the Israeli team.
Thus, I was party to a process that led to the signing of the fundamental agreement between the two countries, two political entities, at the end of 1993, establishing full diplomatic relations between them. That, in turn, paved the way for the historic pilgrimage of Pope St. John Paul II to Israel and the Holy Land as a whole in the Jubilee year of 2000, when he was formally received as head of state by Israel's highest elected officials. And I'm sure you all know the special role that Kiko and the Way played during that historic pilgrimage. Pursuant to the Pope's meeting with the chief rabbis on that occasion and at his initiative, a permanent bilateral commission for dialogue between the chief rabbinate of Israel and the Holy See was established to advance understanding and cooperation between the two, and I was invited to be part of it. This body has generally met annually since, alternating between Rome and Jerusalem, and has primarily addressed themes pertaining to society and science from the perspective of the two traditions. As a result, I have had the unique privilege of being involved in Jewish-Catholic relations from a variety of different perspectives during this remarkable second generation of the transformation in Catholic-Jewish relations. One cannot overestimate the significance of the establishment of full relations between the Holy See and the State of Israel in terms of Catholic-Jewish reconciliation. While Nostra Aetate had not only categorically rejected the deicide charge, which, as we have heard, was still widespread, even though the idea had been refuted by the Council of Trent, it also reputed any idea that the Jewish people had been replaced by the Church and affirmed the ongoing validity of the divine covenant with Jewry. The 1974 guidelines on Nostra Aetate, the 1985 notes on the presentation of Jews and Judaism in catechesis, and the historic pronouncements of Pope John Paul II in particular on the occasion of his historic visit to the Great Synagogue in Rome, all significantly elaborated upon Nostra Aetate and took Jewish-Catholic relations to a new level. However, the absence of official relations with the State of Israel meant that a suspicion lingered within the Jewish community and perhaps within the Catholic world as well, that the Vatican was still not fully comfortable with the idea of a sovereign Jewish state in the Holy Land. Indeed, certain Israeli Vatican observers declared this publicly to be the case, even though Catholic spokespersons denied that this was so. John Paul II came to realize that the State of Israel represents much more for Jewry than just a political entity, and even more than a vital connection to its history. It may be said to embody the Jewish quest for authenticity. The Pope was thus particularly supportive of the outreach to negotiate a bilateral accord. Undoubtedly, this agreement had a significant impact on Jewish-Catholic relations globally, and the visit of Pope John Paul II to Israel that it facilitated even more so. While Jewish-Catholic dialogue advanced exponentially following the promulgation of Nostra Aetate, the Jewish involvement had come overwhelmingly from the liberal streams of Judaism. Indeed, the first formal Jewish declaration responding to the historic changes in the Church's approach to Jews and Judaism, entitled Dabru Emet, issued in the year 2000 as well, was formulated by rabbis from the conservative and reform movements. Orthodox Jewish representation in the field had been far less significant and barely noticeable at all within Israel itself. In fact, within Orthodoxy, there was still much opposition to interreligious dialogue, both on theological and historical grounds. The absence of diplomatic relations between the Vatican and Israel had added fuel to that opposition. Thus, the formation of the bilateral commission of the Vatican and the Israeli Orthodox rabbinical establishment following the exchange of ambassadors of the Holy See and the State of Israel served not only as another landmark, but also as something of a permit for Jewish Orthodox involvement in this dialogue. Indeed, leading rabbis in the diaspora noted that this development provided support and even legitimacy for the greater rapprochement with the Catholic Church. This bilateral commission also proved to be the most effective official vehicle for expressing concerns to the Holy See on a number of issues. For Orthodox Jewry, especially in Israel,
internalizing these changes is a process that has only just begun. Indeed, among the Jewish people as a whole, there remains much ignorance and misunderstanding about Christianity that has to be addressed. At the same time, if I may be allowed to say so, the church itself has still much work ahead to internalize the knowledge and significance of Nostra Aetate and the subsequent teachings of the church of the magisterium regarding Jewry and Judaism. It is perhaps not shocking to find that Nostra Aetate and the teachings of the magisterium regarding Jews and Judaism is still not known by many Catholics. However, I find it astounding to still come across even bishops who are ignorant of these as well. Above all, I am perplexed by the fact that these teachings are not a required component for the formation of priests everywhere in the Catholic world. The one seminary in the Holy Land where Christians are indeed taught this affirmative theology regarding Jews and Judaism is in the Redemptoris Mater Seminary. Indeed, this critical role of transmitting the stunning transformation from the Olympian Heights to the grassroots has been taken up by religious movements in the church, and the neocatechumenal way is a shining example in this regard, for which I take this opportunity to pay tribute to it and give thanks to the Almighty accordingly. The transformation that has taken Jews and Christians from the depths of centuries of hostility and mutual alienation to one of such positivity, dialogue, and collaboration that we are blessed to enjoy today is truly remarkable and surely a providential sign in itself. In the words of the late Saint Pope John Paul II, in his address to the International Jewish Catholic Liaison Committee at the Vatican in December 1990, this process of reconciliation manifests, quote, nothing less than the divine mercy which is guiding Christians and Jews to mutual awareness, respect, cooperation, and solidarity. And it is our great privilege to be the generations that witness this transformation. Allow me to again thank all of the present authorities who have so graciously afforded me this honor, which I believe is in fact honoring this historic process of reconciliation itself. Thank you. Se concede la palabra al profesor doctor don Ángel Barahona Plaza, profesor titular de la Universidad Francisco de Vitoria, para presentar a don Francisco José Gómez de Argüello. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Dice el Salmo 116. A través de don Francisco Argüello, Kiko, al que hoy reconocemos toda una vida dedicada a la evangelización, nos hemos encontrado con Cristo y con la Iglesia miles y miles de personas en todo el mundo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Leemos en Mateo 22:14. Kiko fue llamado, escogido y aceptó una misión que le transformó la vida y nos la cambió a muchos. Teniendo una existencia acomodada, con un don tan apreciado en nuestros días para plasmar la belleza a través de la pintura, dijo sí, se puso en camino para dejarse hacer. Dejó que soplase el viento del Espíritu para que éste le llevase donde quisiese. Dijo sí al riesgo, a la aventura de salir de su propio yo, para ir a donde no sabía, al encuentro del amado. Este estaba escondido entre los pobres. Allí se lo encontró y nos enseñó a escucharle con ahínco. Aprendimos a escuchar. Shema, que no es cualquier verbo.
Nos enseñó a aceptar que nuestra historia particular y comunitaria es santa, que todo está impregnado de su belleza. Ese Dios original, creativo, que lleva la historia, unió la trayectoria biográfica de Kiko Argüello con la de una mujer excepcional, Carmen Hernández, que también se complicó la vida para ponerse en busca del amado que un día se le reveló en un sueño. Vidas paralelas unidas para una misión. Espíritus libres, valientes, que no se arredraban por nada, ni ante ningún hombre ni ante ningún acontecimiento adverso. Nos enseñaron dos palabras claras que tenían tatuadas en su alma: libertad y gratuidad. Enseguida quedaron entreveradas por otras palabras novedosas en los años 60, que hoy ya forman parte del acervo común eclesial. Estaban ahí, todo el mundo las buscaba, pero ellos nos las hicieron carnales: querigma y comunidad. Como Kiko, Carmen Hernández siempre tuvo clara su misión: entroncar la fe de la Iglesia con las raíces judías. Ella estuvo recorriendo Tierra Santa con una mochila y una tienda de campaña, haciendo autostop en los años 60, cuando estaba el Concilio Vaticano II iniciándose. Allí descubrió el regalo que Dios le estaba haciendo con esa experiencia de peregrina en Tierra Santa: conocer al pueblo judío y beber de ese manantial vivo, inagotable de sabiduría, beber de esa elección irrevocable para siempre que es Israel. Ella nos enseñó a amar las escrituras judías y nos las hizo comprender. Y luego Kiko elaboró artísticamente una síntesis para ayudarnos a asimilar lo que tiene de universal la revelación a los hebreos. Su mente de artista, su don para la comunicación, su celo por la evangelización, el amor a esas sagradas escrituras compartidas con el pueblo judío, le llevaron a poner música a todos los salmos e himnos de profetas. En este progresivo engarce con el tronco de Jesé, diseñaron como fin del itinerario neocatecumenal una etapa especial. Todos los hermanos de las comunidades peregrinarían a Israel cuando terminasen su itinerario de iniciación cristiana. Con el cometido de acoger a todos estos peregrinos se construyó la Domus Galilei, en medio del Monte de las Bienaventuranzas. Además, Kiko vio la necesidad de expresar el reconocimiento del dolor del hermano judío componiendo una sinfonía catequética dedicada al sufrimiento de los inocentes, remitiéndonos a la Shoah. ¿Cuántas veces ha sido interpretada en el mundo? De Auschwitz a Nueva York, en sucesivos encuentros con rabinos, hermanos del camino, obispos y cardenales. De aquí ha surgido la amistad que hoy concita este gozoso encuentro académico, en esta universidad que siente la misma necesidad y cercanía con nuestros hermanos que el camino neocatecumenal. También esta universidad tiene casas en Israel para la acogida de peregrinos, ha creado la cátedra de Isaías II para el desarrollo de este diálogo, siente correr por sus aulas la comunión con este pueblo que hoy representa de manera emblemática el Davino David Rosen. No podía haber mejor contexto para la concesión de este doctorado. Estamos aquí para celebrar la consagración del camino recorrido. Se trata de festejar el repensamiento de las relaciones judeocristianas desde un prisma novedoso. En Génesis 33 se narra una lección que debemos releer y reconocernos en ella. Cuando Jacob busca en el vado de Yabok reconciliarse con su hermano, reconoce en el misterioso adversario que lucha contra él la presencia misma de Yahvé, que transforma ese lugar cualquiera en un altar al que llama Penuel, que significa rostro. Jacob dice entonces: he visto a Dios rostro a rostro. Ha contemplado su debilidad, pero ahora será siempre fuerte. Fuerte para ver en el rostro de Esaú el de Dios y perder el miedo a enfrentarse cara a cara. Sabía que el riesgo de la reconciliación era grande. No podía prever ni el abrazo de ni el beso de su hermano. Llorarán juntos y al final del encuentro Jacob dice a Esaú: he visto tu rostro como si se tratase del rostro de Dios. Una frase maravillosa. Estamos ante una lectura existencial siempre actualizada, digna de un memorial, Zicarón. Cualquiera de nosotros puede ser Jacob o Esaú, acogiendo o rechazando la elección gratuita. Pero lo que ya no podemos hacer es poner la fe como una excusa para la fraternidad. No puede ser así. El fundamentalismo es en realidad una desviación, un distanciamiento del rostro de Dios.
Cuando se va a la verdadera fuente y se tiene una relación personal con ella, en el rostro del hermano, incluso en el enemigo, se puede contemplar el de Dios. En la relación interpersonal, decía Emmanuel Levinas, no se trata de pensar juntos, sino de estar cara a cara. La verdadera unión o el verdadero estar juntos no es una unión de síntesis, sino en estar juntos cara a cara. Una y otra vez, el Antiguo Testamento insiste en esta misma experiencia. Envuelto en el llanto, José se reconcilia con sus hermanos en Egipto, aquellos que le vendieron, rostro a rostro, 20 años después. En aquellos encuentros bíblicos ejemplares se encuentra el paradigma de las relaciones entre los cristianos y los hebreos, o más todavía, de toda relación interpersonal. Para el creyente hay dos condiciones sine qua non para el encuentro con el hermano: haber experimentado el rostro de Dios previamente y haber conocido la vulnerabilidad del propio rostro. Esta es la experiencia que comenzó la Iglesia con el Vaticano II y que el camino neocatecumenal ha hecho vida en la comunidad. Un camino de teshuva, de retorno a Dios y a la fuente de su propia revelación, al hebraísmo. Hoy se consuma la importancia de estos primeros pasos dados por la Iglesia. El judaísmo es amado en toda su riqueza y por sí mismo, no solo como la fuente y la raíz del cristianismo. La elección del pueblo hebreo significa siempre gracia y privilegio, también peso y sufrimiento. En los tiempos actuales, unidos por una misma misión, nos encontramos en la misma tesitura. Como decía Benedicto XVI, indicando un fundamento teológico a esta necesidad interna para los cristianos de conocer y amar el judaísmo, se trata de un corolario de la fe en la encarnación. Porque, dice Benedicto XVI, Jesús es hebreo y lo es para siempre. El Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, reitera: el hebraísmo es la raíz sagrada de la propia identidad cristiana. Juntos, por tanto, tenemos mucho que testimoniar al mundo contemporáneo. Porque, como decía el rabino Jonathan Sacks, que en paz descanse, en la Universidad Gregoriana y que estuvo hace unos años en esta universidad, dice así, cito: la tarea que tenemos por delante no es entre judíos y católicos, sino entre nosotros unidos, por un lado, y las fuerzas cada vez más, incluso agresivamente secularizadoras, que actúan en Europa hoy en día por el otro, desafiando y desafiando, incluso ridiculizando nuestra fe común. Si Europa pierde la herencia judeocristiana, que le dio su identidad histórica y sus mayores logros en la literatura, el arte, la música, la educación, la política, la economía, perderá su identidad y su grandeza. No inmediatamente, pero sí antes de que este siglo llegue a su fin. Cuando una civilización pierde su fe, pierde su futuro. Cuando recupera su fe, recupera su futuro. Por el bien de nuestros hijos y de sus hijos que aún no han nacido, nosotros, judíos y cristianos, uno junto al otro, uno de cara al otro, debemos renovar nuestra fe y la voz profética. Debemos ayudar a Europa a recuperar su alma. Fin de la cita de Jonathan Sacks. Termino con un pasaje de Rabbi Moshe Yehuda Leif de Sassov, que contaba un diálogo entre dos amigos que con reiteración cita Kiko y que fue el propio David Rosen el que lo narró con la ocasión de la interpretación de la Sinfonía de los Inocentes, por agradecimiento, por el agradecimiento que el pueblo judío que él representa experimentaba al sentirse comprendidos en sus sufrimientos por nosotros y, por lo tanto, amados. Dice un amigo a otro: Iván, ¿me amas? Este responde: Boris, claro que te amo. El primero le pregunta de nuevo: Iván, ¿qué cosa me hace sufrir? Le contesta: ¿cómo puedo saber lo que te hace sufrir? Entonces Boris concluye: Iván, si no sabes qué cosas me hacen sufrir, ¿cómo puedes decirme que me amas? Tenemos que profundizar en el descubrimiento de cuál es el sufrimiento del otro. Hebreos y cristianos tenemos una misión común en el Kiddush Hashem, la santificación de Dios, para llevar adelante el Tikkun Olam, la redención del mundo. Aquello que puede venir solo a través del reconocimiento del rostro del otro, a la espera definitiva de la visión del rostro del inefable, bendito sea.
Porque la pregunta de hebreos y cristianos es la misma que se formula el autor del Salmo 42, aplicable a nuestro exilio compartido en el mundo de hoy. ¿Cuándo podré ver el rostro de Dios? Y que está definitivamente ligada a la otra pregunta. ¿Cuándo veré el rostro de mi hermano? Kiko, hoy desde esta universidad, universal por ser católica, te damos las gracias por haberte dejado hacer por el Espíritu Santo con Carmen para facilitar este inevitable y maravilloso encuentro, esta relación entre judíos y cristianos que hoy no hace más que empezar. Baruch Hashem Adonai. Se va a proceder a la solemne investidura como doctor honoris causa de don Francisco José Gómez de Argüello. Por el claustro de la Universidad Francisco de Vitoria, a propuesta del grado en Humanidades y en testimonio del reconocimiento de vuestros méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título. Por cuanto habéis acreditado vuestro saber y doctrina en uso de la autoridad que me ha sido conferida, os declaro investido de la dignidad doctoral. Os impongo como símbolo el birrete laureado, antiguo y venerado distintivo del magisterio. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el libro de la ciencia, que os cumple enseñar, difundir y adelantar, y que sea para vos significación y aviso de que, por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir acatamiento y veneración a la doctrina de vuestros maestros y predecesores. Recibid el anillo que la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y de sellar los dictámenes y consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Gracias. Así como los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos. Recibid, finalmente, la medalla de vuestro grado, que en adelante podréis llevar siempre sobre vuestro corazón. Os incorporo al claustro de doctores de la Universidad Francisco de Vitoria, con todos los honores y privilegios de sus miembros. Recibid el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Gracias. Se concede la palabra a don Francisco José Gómez de Argüello para que pronuncie su discurso de ingreso en este claustro y para que presente la sinfonía El sufrimiento de los inocentes
de la que a continuación escucharemos una secuencia. ¿Quieres este? ¿El corto o el largo? El corto. No sé, ya ve. Las 15 páginas las he dejado dar. Esos son 4. Para vuestra paciencia. ¿Podría hablar? Puedes ya. Sí. Bien, pues muchas gracias. No me siento digno de que esta universidad me conceda este doctorado. A mí, yo soy un pintor, soy español, y lo último que pensaba yo son estas honorificencias y estas cosas. Dios me llevó a vivir entre los pobres y ahí estuve en una barraca, en las afueras de Madrid, en una zona muy violenta, donde he experimentado el miedo a la muerte. Pensaba que me iban a matar. Jóvenes, había sobre todo uno que se drogaba, y drogadito, tenía que venir a hablar conmigo. Y hablaba, y hablaba, y hablaba. Pasaba a las 12, la 1, a las 2. Yo no podía decir nada, porque decía, ¿me tienes miedo? ¿Crees que te voy a matar? Y yo, no. De esta manera, lo dice la Escritura, no vivas cerca de uno que te pueda matar para que no experimentes el miedo a la muerte, que es algo muy duro y muy difícil de soportar. Dios quiso que yo lo soportase allí, pero bueno, tantas cosas ha hecho el Señor en mi vida y ahora pues me hacen, bueno, aquí tengo algunas cosas que he escrito, pero prefería hacerlo. Dice, agradezco al Señor y a esta universidad este acontecimiento, que sella un itinerario de acercamiento y amistad entre el camino neocatecumenal y el pueblo judío, que comenzó con Carmen Hernández en su viaje a Israel en el año 63-64 y que fue promovido por la Declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II en el año 1965. El redescubrimiento de las raíces de nuestros hermanos mayores y padres en la fe, propiciado por la Constitución de Iberbun, que afirmaba la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y que el camino neocatecumenal ha puesto en práctica desde hace más de 50 años en la celebración semanal de la Palabra de Dios, ha hecho nacer el amor al pueblo judío en los hermanos del camino neocatecumenal. El Señor me llevó, a través del encuentro con el sufrimiento de los inocentes y el conocimiento del beato Carlos de Foucault, a vivir con los pobres, pensando que si el Señor retornaba, volvía en su segunda venida, yo quería que me encontrase a los pies de Cristo crucificado con los pobres, con los últimos de la tierra, sobre todo con los inocentes. En este contexto conocí a Carmen, que pasó un año viajando por la tierra de Israel, donde había llegado en el verano del 63. Fue un viaje inolvidable para ella, en el que las Escrituras se le abrieron de forma impresionante, comprendiendo la unión de la historia de la salvación con la tierra en la que Dios quiso manifestarse. La visita del Papa San Pablo VI a Nazaret en enero de 1964, en la que ella pudo estar presente, la ayudó a comprender las claves fundamentales del concilio, viendo en la vuelta a los orígenes cristianos y a las raíces judías los pilares más importantes para la renovación de la Iglesia. Por tanto, este doctorado lo merecería también Carmen.
Nos encontramos, Carmen y yo, en el 1964, a la vuelta de su histórica peregrinación a Tierra Santa. Yo me había ido a vivir en una chabola con los pobres de Palomeras Altas, a las afueras de Madrid. Allí Carmen conoció la comunidad de los hermanos que se reunían conmigo en mi barraca y quedó impresionadísima de la respuesta que daban los pobres a la palabra de Dios. Y decidió quedarse a vivir con nosotros cerca y le construimos una chabola cerca de donde yo estaba, que se fue a vivir con una hermana. A petición de los mismos pobres empezamos a anunciarles el Evangelio. Con el paso del tiempo, el Señor nos llevó a redescubrir una síntesis teológico-catequética basada en la palabra de Dios, la liturgia y la comunidad, con el fin de conducir a las personas a la comunión fraterna y a una fe más adulta. Dios ha servido de Carmen y de mí para llevar a cabo una obra de renovación en la Iglesia que no es nuestra, que pensamos que sea un don del Espíritu Santo. Este nuevo itinerario de iniciación cristiana despertó el interés del entonces arzobispo de Madrid, Monseñor don Casimiro Morcillo, que estuvo en mi barraca y después de visitar mi barraca quedó profundamente impresionado y nos animó a llevarlo a las parroquias. Así se difundió por Madrid y por España y más tarde por miles de diócesis en todo el mundo. En mayo de 2008, el Estatuto del Camino Cardenal recibió la aprobación definitiva de la Santa Sede. Una vez un ministro de Israel me preguntó de dónde le venían a los hermanos del camino su amor por el pueblo judío. Creo que es importante explicarlo, aunque brevemente. Todos somos como Abraham, que sale de su tierra sin saber a dónde va. Dios elige a Abraham, le hace una promesa y la palabra de Dios da vida a la historia, fecunda la historia, la pone en marcha. Y Abraham debe continuar siguiendo al Señor. Así enseñamos a nuestros hermanos del camino, porque todos somos hijos de Abraham, que este es el camino de la fe, vivir día a día respondiendo a los acontecimientos de la historia, donde Dios se manifiesta. Estamos intentando formar cristianos adultos. Cristianos adultos significa para nosotros ser cristianos en la vida. Dios nos habla en la historia. Nos habla con los hechos. Intentamos formar gradualmente a los hermanos de las comunidades para que tengan luz sobre esta acción de Dios en su historia, algo que es muy judío. Estamos profundamente unidos a los judíos, son nuestros padres en la fe y estamos muy agradecidos a Dios por ellos y por el pueblo de Israel. Tenemos una batalla común que librar contra la bestia que estuvo en Auschwitz, que sigue actuando en el mundo y que prepara un nuevo ataque contra la Iglesia y el pueblo judío. Un terrible ataque en el ateísmo de negación de Dios. En esta batalla, en esta situación histórica en la que nos encontramos, creo que debemos ayudarnos mutuamente, cristianos y judíos, a estrechar profundamente nuestros lazos para hacer la voluntad de Dios, que es redimir esta sociedad, para salvar la familia judeocristiana y, sobre todo, salvar la transmisión de la fe a los hijos. Para nosotros es esencial transmitir la fe a los hijos, a nuestros hijos. Estamos llenos de familias numerosas, por eso tenemos una celebración doméstica donde se proclama la palabra de Dios y los padres, después de haber escuchado a los hijos la palabra, dialogan con los hijos. ¿Qué te dice a ti esta palabra? En esta relación de amistad con el pueblo judío, la Domus Galilea, la casa que hemos construido en el monte de las Bienaventuranzas, ha desempeñado un gran papel. Nunca habíamos pensado en construir este centro internacional en la cima del monte de las Bienaventuranzas, que llegara a ser tan importante, sobre todo para la relación con los judíos. Cada año, 150.000 judíos pasan por esta casa para visitarla. Varios seminaristas procedentes de los distintos seminarios redentores máter de todo el mundo aprenden hebreo y dan la bienvenida a los judíos y cantan el Shema Israel y les enseñan la casa. Allí reunimos cada año a muchos obispos de la Iglesia Católica que han oído hablar del camino y quieren saber qué es. En una de estas reuniones invitamos a los obispos de Estados Unidos y vinieron 80 obispos, como el señor O'Malley, cardenal de Boston.
Yo había empezado a componer una sinfonía dedicada al sufrimiento de los inocentes y quería ofrecerla como homenaje a dos obispos. También acudieron el rabino David Rosen, aquí presente, el director general del Ministerio de Turismo de Israel y varias autoridades judías. Escuchando la sinfonía, el rabino Rosen se sintió conmovido y me dijo: esta es nuestra música, judía. Se ve realmente que sabéis lo que nos hace sufrir. Yo estaba muy impresionado por la Shoah y el sufrimiento de los inocentes, así como el hecho de que la Santísima Virgen María, la Madre de Jesús, al ver a su hijo muerto, sintió que una espada la atravesaba el alma. Así el Señor me inspiró a componer un poema sinfónico en honor a ella y a todas las madres judías que vieron morir a sus hijos en Auschwitz y en los distintos campos de concentración. Tras esta sinfonía, los propios rabinos nos propusieron continuar esta experiencia de amistad y de diálogo con un encuentro que hicimos en la Domus Galilea, mediante una carta de invitación firmada por mí, por los rabinos Rosen y Grimberg y por algunos cardenales. Se celebraron dos encuentros de 4 días, uno en el 2015 y otro en el 2017, en los que estuvieron presentes varios cardenales y obispos, así como más de un centenar de rabinos, con sus esposas y muchos responsables del camino de diversas partes del mundo. Como resultado de esta reunión, 100 rabinos ortodoxos firmaron una importante declaración sobre el cristianismo titulada «Hacer la voluntad de nuestro Padre del Cielo», hacia una asociación entre judíos y cristianos, que afirma que la aparición del cristianismo en la historia de la humanidad no es ni un accidente ni un error, sino el resultado y el regalo divino deseado para las naciones. A continuación, vamos a escuchar unos fragmentos de la celebración sinfónico-catequética. La inspiración que tuve al componer esta sinfonía es que la espada profetizada por Ezequiel, en el capítulo 21, atravesó el alma de la Santa Virgen María para que su sufrimiento se asociara a la redención universal de nuestro Señor Jesucristo. Él hizo sagrado el sufrimiento humano para lo que debemos arrodillarnos ante el sufrimiento de los inocentes. ¿Qué misterio es el sufrimiento de tantos inocentes que cargan con el pecado de otros? Esa violencia sin precedentes, esa fila de mujeres y niños desnudos hacia la cámara a gas y el profundo dolor de uno de los guardias que en su corazón, preguntándose qué podía hacer por ellos, sintió una voz que le decía: «Desnúdate y métete con ellos en la fila». Este es un hecho histórico. Este hombre se llamaba Kurt Gerstein, un nazi que se había dado cuenta de lo que estaba pasando y lo cuenta en sus memorias, en las que dice: «No entiendo por qué mi razón me dice que me ponga con ellos en la cámara, en la fila que va a la cámara gas. Solo sería un muerto más». Era ateo, pero lo que sentía en su interior venía realmente de Dios. Algunos dicen que después de Auschwitz ya no se puede creer en Dios. Si la vida es realmente un horror, no hay Dios. Y el silencio de Dios lo demostraría. Pero si en esta oscuridad total un hombre, por amor, libremente se desnuda, abraza a otro y entra con él en la muerte, entonces el amor existe. ¿Y de dónde viene este amor? Si el amor existe, existe Dios. Y de repente esta oscuridad se ilumina. Aparece una luz en el horror de las cámaras de gas. Esto es lo que hicieron, por ejemplo, San Maximiliano Kolbe y Santa Edith Stein. Y en su plenitud, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que se hizo pecado por todos nosotros. Se acabó. Ahora escucharemos una breve parte de la Sinfonía de los Inocentes. Como no era posible traer a toda la orquesta, por primera vez sonará con un cuarteto de cuerda, un piano y un pequeño coro. El primer movimiento de esta música se llama Getsemaní, en el que el Señor me ha inspirado a reflejar el momento en el que Jesucristo no puede más y Dios le envía un ángel para que lo apoye. Después se anuncia la llegada de Judas con los soldados para prenderle y al final el coro terminará este espacio musical cantando Abba, Padre. La palabra Abba en hebreo significa papá, como diciendo que Jesucristo ha aceptado la voluntad de su Padre.
El siguiente movimiento de la sinfonía se llama Perdónales, donde volvemos la mirada a Cristo, que desde la cruz grita, perdónales. Un tenor cantará, perdónales. Cristo desde la cruz ha gritado a su Padre que nos perdone a todos, que no sabíamos lo que hacíamos, porque estábamos matando a Dios. A continuación viene otro movimiento que se llama la espada. Espada, bruñida para matar. La espada que atraviesa el alma de la Virgen María. Y al final de este fragmento el coro canta Shema Israel. El último movimiento con el que se cierra se llama Resurrexit. La sinfonía termina anunciando la resurrección de Cristo. Escuchemos esto. La orquesta la dirige Luciano Di Giandomenico de Génova y todos los músicos son del camino neocatecumenal. Muy bien, pues escuchemos. Thank you.
En otra circunstancia pediríamos un bis. Cardenal Arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, Cardenal Arzobispo Emérito de Madrid, don Antonio María Rouco, Gran Canciller de la Universidad de San Pablo CEU, rectores de la Universidad Pontificia de Comillas, Universidad Católica de Valencia y Universidad Villanueva, autoridades eclesiásticas y académicas, querido claustro, asistentes que tenéis la amabilidad de acompañarnos en este acto presencialmente y a través de Internet. Hace casi 3 décadas se abrieron por primera vez las puertas de nuestro centro universitario. Iniciábamos entonces un camino que no podíamos conocer en sus concreciones históricas, pero que venía animado por un espíritu en el que teníamos claro que la presencia de otra universidad en el panorama cultural español solo tenía sentido si aportaba una novedad o, por lo menos, renovaba el compromiso secular de las universidades con la persona y la sociedad, con la visión y defensa de sus principios nacidos en la tradición y el legado judeocristianos. El ejercicio más elevado de la razón humana no reside en el desarrollo de las ciencias, algo en lo que los profesores universitarios nos afanamos con el mayor de nuestros esfuerzos y la mejor de nuestras intenciones. Por encima de esa forma de inteligencia está la más elevada de la contemplación, que supone asombrarse ante la realidad para captar sapiencialmente sus códigos más profundos. Para ello, en un pequeño ejercicio de contemplación ante el acontecimiento que nos congrega hoy, propongo acudir a 2 imágenes bíblicas llenas de significado: el camino y el monte. Imágenes que han sido sello propio del quehacer de nuestros 2 nuevos doctores y que lo han de ser de todo universitario. El camino, que representa la búsqueda, y el monte, que simboliza el encuentro. Resulta muy significativo contemplar desde estas 2 claves la dedicación vital de Kiko y Rosen, que hoy se incorporan de manera solemne a nuestro claustro. El rabino Rosen nos visitó hace 5 años con motivo del 50 aniversario de la declaración del Concilio Vaticano II sobre las relaciones con las religiones no cristianas, Nostra Aetate. Participó entonces en una mesa redonda dentro de las actividades propias de nuestro centro Isaías II, que habíamos creado poco antes junto con la comunidad judía. Un hito en nuestro camino y a la vez signo de un encuentro. Porque precisamente este centro toma el nombre del capítulo 2 del libro de Isaías, en el que el profeta describe la visión que tiene acerca de Judá y Jerusalén. Empieza así: en los días futuros estará firme el monte de la casa del Señor, en la cumbre de las montañas, más elevado que las colinas. Hacia él confluirán todas las naciones, caminarán pueblos numerosos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. El camino, las sendas que conducen a pueblos numerosos, a ese monte Sion, no las marcamos los hombres, sino que estamos llamados a descubrirlas en comunión, en diálogo y en trabajo compartido. Como el santo Juan Pablo II indicó cuando llamó a los judíos nuestros hermanos mayores en la fe, hay una relación intrínseca que por fin estamos descubriendo y que, como el mismo rabino Rosen señaló en aquella visita a nuestra casa, ha dado pie a un acercamiento asombroso entre 2 pueblos que habían vivido durante siglos dándose la espalda y que ahora buscan caminar juntos. Por su parte, el Papa Francisco nos recordaba en su exhortación apostólica Gaudete et Exultate, al hablar del camino de la santidad, que en realidad dicho camino es en el que todos estamos embarcados para el encuentro pleno que nos realiza en la santidad de Dios, Yahvé, pues, y cito: el Señor en la historia de la salvación ha salvado a un pueblo. No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo. Por eso nadie se salva solo, como individuo aislado, sino que Dios nos atrae
tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana. Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la dinámica de un pueblo. Además de los encuentros con el rabino Rosen en nuestro camino, apunto ahora nuestro camino también compartido con el camino neocatecumenal. A mediados de la década de los 60, Kiko Argüello iniciaba con Carmen Hernández el camino neocatecumenal en las Chabolas de Madrid. Desde los ojos humanos, uno podría pensar que aquello era, como la tierra del relato del Génesis, informe y vacío. Sin embargo, en el designio de Dios, en sus sendas, estaba en ciernes algo que humanamente era imprevisible, que se convertiría en fuente de luz para cientos de miles de personas en todo el mundo, traduciéndose en una de las expresiones más luminosas de la renovación que la Iglesia se propuso con el Concilio Vaticano II. Y de esta pequeña revolución que el camino está suponiendo para la Iglesia y para el mundo, esta universidad se ha visto y se siente particularmente beneficiada. No tengo duda de que la historia de nuestra universidad sería distinta, nuestros pasos habrían sido distintos, sin tantos miembros de las comunidades neocatecumenales que han caminado y caminan con nosotros. Como alumnos, siendo testimonio de fe entre sus compañeros y en sus aulas, y sobre todo como profesores y trabajadores de la universidad, cohesionando nuestra comunidad y contagiándonos esa vitalidad y compromiso tan característicos de aquellos que participéis en alguna comunidad neocatecumenal. Es un gozo especial tenerte aquí, Kiko, para manifestar en ti y en nombre de toda nuestra comunidad universitaria nuestro agradecimiento a todos ellos. Y para terminar con el monte y el encuentro, no podemos olvidar los encuentros de Kiko con el rabino Rosen en Corazín, sobre el monte de las Bienaventuranzas en Galilea. Uno de los últimos mensajes del pontificado de San Juan Pablo II fue la carta que envió para la inauguración de la biblioteca de la Domus Galilei, punto de referencia para el diálogo judío-cristiano que el camino neocatecumenal ha impulsado. Quienes hemos tenido la oportunidad de conocer y compartir tiempo y espacio en esa Domus, sabemos del espíritu de servicio, entrega y humildad que allí se respira, con todos, cristianos y judíos. El centro físico, arquitectónico, cultural y teológico de esa biblioteca es un ejemplar de la Torá, escrito hace más de 3 siglos, que simboliza la centralidad de la palabra de Dios. En su mensaje, el Papa Magno alentaba a contemplar con el salmista: lámpara es tu palabra para mis pasos, porque, proseguía, el universo ha sido construido según un maravilloso proyecto inspirado por la sabiduría de Dios. El camino neocatecumenal ha supuesto el inicio de un camino de diálogo y colaboración entre católicos y judíos en el que todos estamos llamados a comprometernos, jalonado de profundos y fecundos encuentros. Como comunidad de la Universidad Francisco de Vitoria, asumimos para la formación de las nuevas generaciones la invitación que hacía el Papa Francisco en el encuentro con la delegación del Comité Judío Americano en marzo de 2019. Decía entonces el Papa: en el servicio a la humanidad, así como en nuestro diálogo, esperan estar más involucrados los jóvenes, deseosos de soñar y abiertos al descubrimiento de nuevos ideales. Por tanto, me gustaría resaltar, continúa el Papa, la importancia de la formación de las generaciones futuras en el diálogo judío-cristiano. Pues bien, de nuestros 2 nuevos doctores, además de sus aportaciones reales y efectivas que ya hemos destacado, de la sabiduría que permite el diálogo y el verdadero encuentro, queda también una última enseñanza. En educación, en política y en ética, la grandeza de la acción humana, más que de nuestras ocurrencias, surge de la experiencia compartida en el bien. La relación recta con Dios, con su nombre y con los hermanos, brota de la adhesión libre de corazón a sus mandatos, no de la genialidad de nuestras ideas. La realidad no se domina con el conocimiento. La grandeza del conocimiento, al que se consagra la universidad, viene de la adhesión integral al bien que él,
ha inscrito en el núcleo de todo cuanto existe, en especial en el centro del corazón humano. La verdadera racionalidad es experiencia contemplada, asimilada y vivida. Gracias por vuestro testimonio de vida, por vuestra enseñanza de diálogo y encuentro. Son encarnación clara del lema que nos anima en la universidad, siguiendo las palabras de Saulo de Tarso, discípulo de Gamaliel, maestro de la Torá, con las que animaba a los primeros seguidores de Jesús en Roma: no te dejes vencer por el mal, antes bien, vence el mal a base de bien. Shalom Aleichem. Nos ponemos en pie para el canto del Gaudeamus Musicitur. Levanta la sesión.